Camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Van a pasar seguramente semanas o meses para poder saber exactamente qué pasó en esta trama, en este guión tipo Los Soprano, tipo El Padrino, en la cooperativa Cruz Azul, hablando del equipo de fútbol, ¿no? Porque pues la gente está muy desconcertada y con toda razón. Hay en el tiempo una línea que contar. Estaba Billy Álvarez, ya sabemos, está prófugo por delitos muy importantes en contra de la cooperativa, por un desfalco. Llega Víctor Manuel Velázquez. La realidad es que Billy Álvarez trae a Ricardo Peláez y empiezan a llegar contrataciones muy onerosas, pero muy importantes, el Cabecita, Orbelín. Luego aparece Jaime Ordiales, todavía bajo la administración de Billy, y aparece Romo, aparece Rivero, aunque Rivero lo termina por cerrar en compra Álvaro Dávila, y ahí hay un empalme, ¿no?, de decisiones cuando llega Álvaro para saber quién trae a Juan Reynoso, quién lo sugiere, quién lo cierra. Parece que van a trabajar juntos, pero finalmente se va Jaime Ordiales, me parece un directivo honesto y capaz, y llega Álvaro con un equipo de jóvenes. El mérito de Álvaro es que esta experiencia de muchas décadas la sabe trasladar a un grupo de trabajo con gente muy competente, y esto es parte del liderazgo, ¿no? Y hacen la cosa muy bien. Llega el campeonato, que también es mérito de Peláez, también hay algo de Billy, también de Velázquez, de Dávila y de Ordiales, ¿no? Si somos honestos, hay una serie de cosas que coinciden en el tiempo. Total, que llega Álvaro, cierra este plantel con refuerzos impecables y finalmente se va. Hay quienes dicen, aseguran que tiene que ver con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quien en este tema que iba más allá del fútbol arregló el asunto de la cooperativa y entonces en ese momento pues sugiere o casi casi impone a Álvaro Dávila con un despacho jurídico, y que ya una vez que Julio Scherer sale de presidencia y ahora hay pues un tema del fiscal contra él, pues entonces Velázquez no quiere tener nada que saber de Álvaro Dávila, y Álvaro en esta conferencia con Velázquez dice razones personales. No sabemos si el finiquito tenía que ver con esto, pero Álvaro se ve en paz y se ve tranquilo. ¿Y por qué? Pues porque es el gran ganador, porque en cualquier equipo cualquier dueño lo va a querer después de lo que hizo en Cruz Azul con 20 y tantos años. Pero Jaime Ordiales también llega y dice, bueno, yo aquí tengo un mérito, un crédito. Y ya sabemos que trajo a jugadores que no funcionaron, Castro, Pacerini, etcétera, pero no es la única manera de evaluarlo. Yo creo que hay veces que el jugador simplemente no desquita los antecedentes ni el sueldo, pero no necesariamente es cuestión del presidente deportivo. En el caso de Álvaro, también tenía de Morelia muchas malas y muchas buenas. Hoy se le da, pues, digamos, este alineamiento de las estrellas para tener una administración impecable. No veo mal que Jaime sea el relevo. Lo único que uno quisiera es que fueran más transparentes. La institución está por encima de las personas. Cruz Azul ya tiene un gran plantel, tiene un muy buen técnico y no tendría por qué dejar de ser candidato al título. Los jugadores del cuerpo técnico tienen que desquitar el sueldo por sus familias, por su compromiso profesional, por la jerarquía, la historia y los aficionados. Creo que no muchas cosas van a cambiar en Cruz Azul, aunque hoy haya legítimamente este sentimiento de pérdida, porque Álvaro lo ha hecho muy bien. Pero Álvaro está bien, ¿eh? Álvaro va a ser pronto el objeto de lesión del fútbol mexicano, y a Jaime hay que darle chance, esto creo yo. Y a Velázquez no es tiempo para sacarle las cuentas. No soy condescendiente, no lo conozco, no lo quiero tratar bien, pero si después de tantos años de Billy Álvarez hubo cierta manera de tratarlo con mucha benevolencia, hoy Velázquez, vamos a dejar que se acomode, por lo pronto es parte de esta novena estrella. Quiero ver qué sigue. Un abrazo, ¿qué opinan? Cambio y fuera.